gusto estar nuevamente con ustedes para presentarles los hechos más destacados en el departamento de Arauca. Esta es la nueva imagen que presentamos de CNC Noticias. A partir de hoy, nuestro nuevo formato. Los titulares de los hechos más destacados en Arauca. Aparatoso accidente deja una persona muerta y una más herida a las afueras de la capital araucana. Con energía, gobierno departamental llegó a la vereda Maproyal. Se entregó a la comunidad trabajos de las nuevas conexiones. Artefacto explosivo detonó en el complejo petrolero de Caño Limón cuando se cumplía diligencia de lanzamiento. Detonación dejó hueco de 4 metros de diámetro. 50 toneladas de alimentos entregará a la alcaldía de Arauca a familias focalizadas del DPS. Ejército desmanteló fábrica de explosivos perteneciente al FARC. Estudiantes del Colegio Agropecuario realizaron protesta en el centro de la ciudad. Con pancarta denunciaron violación de la dignidad en debate que se realizó en la asamblea hace pocos días. En nuestra sección de tecnología, tres cosas en la red. Mega colegios siguen sin ser utilizados. Obras inconclusas y hacinamiento es el panorama que rondea la educación del departamento. Presenta las noticias, Mayra Alejandra Fuentes. Un aparatoso accidente deja una persona muerta y una más herida a las afueras de la capital araucana. Autoridades investigan lo que produjo el accidente. Una persona muerta fue el saldo que dejó un aparatoso accidente en el sector del puente El Romano, cuando el conductor de la motocicleta de placas LGY-02D Suzuki chocó con un bus de la empresa Ecopetrol. Según información oficial, la persona muerta fue identificada como Constantino Cruz, mientras que la persona herida fue identificada como Alexander Gómez Bastidas, quien fue trasladado al Hospital San Vicente de esta localidad. Sí, lamentablemente hay un accidente sobre la vía que va de Caño Limón hacia Arauca. Una motocicleta colisiona con un bus donde perece una persona y la otra se encuentra en el hospital. Estamos esperando a ver cuál es el resultado del hospital, a ver, y estamos esperando que pues, no haya a ver otro resultado trágico. Las autoridades investigan si se trataría de exceso de velocidad o fallas mecánicas las que pudieron haber ocasionado el hecho. No, hasta el momento se están haciendo las labores de investigación, las labores de coordinación y cotejación de documentos. Entonces, hasta que no haya un pronunciamiento oficial, no podemos dar los nombres. Las personas involucradas se desempeñaban como escolta de un reconocido comerciante de la región. La información que se maneja es que son dos personas que son escoltas, que estaban realizando algún tipo de avanzada y pues lastimosamente pues se vieron implicados en este accidente. Con energía, gobierno departamental llegó a la vereda Maporillal. Se entregó a la comunidad trabajo de las nuevas conexiones de energía eléctrica por valor de los 1.000 millones de pesos. Al corregimiento de Maporillal, zona rural del municipio de Arauca, llegó el gobierno departamental con el lanzamiento de la red eléctrica que fue entregada formalmente a la comunidad este fin de semana por el gobernador Facundo Castillo. En el tema de electrificación, hoy hemos querido llevar a cabo e inaugurar este importante proyecto, un proyecto que asciende a más de 1.000 millones de pesos. Donde vamos a beneficiar a más de 30 familias de este corregimiento y por supuesto a más de 150 personas de esto. Se espera que la comunidad se legalice ante la entidad con el fin de gozar de los beneficios de la nueva interconexión que se desarrolla en la vereda. Las veredas beneficiadas son Matal de Flor Amarillo, El Socorro, San Pablo, San Ramón y Las Monas, y la obra tuvo una inversión de 1.000 millones de pesos. Dentro del plan de desarrollo están priorizadas las vías especiales terciarias para que los próximos días inicien los trabajos, en los cuales se encuentran el mantenimiento en la carretera, la vereda San Ramón, El Socorro, por 380 millones de pesos. También los tramos del sector de la Jamuga, Cuernavaca, con una inversión de 560 millones de pesos. Sí, tenemos en tema de vías una inversión de la vereda, de este corregimiento también, de la vereda El Socorro San Ramón de 380 millones de pesos. Es un proyecto que ya está firmado, un recurso, un contrato que ya está firmado y hay un proceso que se encuentra en este momento en curso y es mejoramiento de la vía La Jamuga-Cuernavaca por 560 millones de pesos. La empresa general aseguró que estarán entregando los medidores monofásicos, al igual que la financiación de la conectividad interna y los materiales mínimos que se requieren para la conexión de energía. Música.
Un artefacto explosivo detonó en el complejo petrolero de Caño Limón cuando se cumplía diligencia de lanzamiento. La detonación dejó un hueco de 4 metros de diámetro. Tropas del ejército y la policía fueron sorprendidos con una fuerte detonación en la vereda al final, sector Todos los Santos, cuando cumplían una diligencia de lanzamiento. Nos disponíamos a través de la inspección de policía por comisión del señor alcalde, un desalojo en el complejo Caño Limón de alguna gente que está ocupando espacio público irregularmente. Al parecer era una moto que contenía un artefacto explosivo de baja densidad o de baja denominación, y efectivamente alcanzaron a pasar los efectivos militares, afortunadamente para gracia y bendición de todos los araucanos. Según el secretario de gobierno del municipio de Arauca, en el hecho no se presentaron pérdidas humanas. La detonación del artefacto provocó un cráter de aproximadamente 4 metros de diámetro. Seguimos con el plan de desalojo 6, 7, 8, 9 y 10 de este mes. Y la idea es pues que, al parecer, de acuerdo a lo que me informa la apoderada judicial de Ecopetrol, que se llegue a una concertación, una conciliación, un mecanismo alternativo de solución de conflicto con las personas que ocupan irregularmente este inmueble. Las diligencias de lanzamiento continúan en la zona debido a que varias personas ocupan predios que pertenecen al municipio y donde tiene la operación el complejo petrolero de Caño Limón. Noticias, es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos. 50 toneladas de alimentos entregará la alcaldía de Arauca a familias focalizadas del DPS. Ejército desmanteló fábrica de explosivos perteneciente a la FARC. Estudiantes del Colegio Agropecuario realizaron protesta en el centro de la ciudad. Con pancarta denunciaron violación de la dignidad en debate que se realizó en la asamblea hace pocos días. En nuestra sección de tecnología, tres cosas en la red. Mega colegios siguen sin ser utilizados. Obras inconclusas y hacinamiento es el panorama que rondea la educación del departamento. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todos. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Gracias.
gracias por continuar con nosotros. Para mantenerse informado, recuerde visitar nuestra página en internet www.canalcnc.arauca.com o escribirnos a nuestra página en Facebook. Estamos como Canal CNC. ...50 toneladas de alimentos entregará la alcaldía a familias focalizadas del DPS. Organismos internacionales donaron el complemento alimentario luego de gestiones del mandatario local. Más de 50 toneladas de alimentos entregará la administración municipal y varias entidades de ayudas humanitarias que se lograron gestionar de organismos internacionales como USAID y el Programa Mundial de Alimentos por medio del DPS. Bueno, inicialmente tenemos que decirle y aclararle a la comunidad que los alimentos que se van a entregar no tienen un tipo de grupo poblacional tipificado. Se le va a hacer entrega a todas las personas quienes son escogidos por el DPS, quienes ya los tienen canalizados. O sea que estas toneladas de alimentos que van a entregar en este momento, que son 15 inicialmente, ya tienen canalizada la familia a quienes se le van a entregar. Las familias ya han sido focalizadas mediante el programa de la Red Unidos y busca llegar a las familias vulnerables, aunque destacó el mandatario que el complemento alimentario va dirigido solo a estas familias. Bueno, el seguimiento es sencillo, estamos obligados por una carta de intención con un organismo internacional que es el PMA y nosotros tenemos unas obligaciones taxativas y tenemos ya el apoyo logístico. La administración municipal dispondrá de bodegas donde la comunidad, mediante su registro de DPS, podrá reclamar las ayudas. Estos mercados van a ser entregados en una bodega, en condiciones aptas, previamente seleccionados con cada uno de los elementos que son componentes del kit nutricional completo. El ejército desmanteló fábrica de explosivos perteneciente a las FARC en zona rural del municipio de Arauquita. Más de 2.000 kilos se han logrado destruir en lo corrido del año. En lo corrido del año, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón han ubicado 2.221 kilogramos de material explosivo perteneciente al 10º Frente de las FARC. En las últimas horas, según información oficial, se permitió poner al descubierto un escondite clandestino, donde esta facción al margen de la ley ocultaba 55 kilos de poderoso explosivo ANFO. La acción se desarrolló sobre la vereda Santander del municipio de Arauquita, donde en la caleta perteneciente a la compañía Uri Londoño se encontraban medio kilo de pólvora negra y 10 kilogramos aproximadamente de cemento revuelto con amoníaco. Asimismo, tropas del Batallón Terrestre número 29, Héroes de Alto del Llano, cuando adelantaban un registro militar en el sitio conocido como San Miguel en jurisdicción de Arauquita, localizaron un balón bomba acondicionado con un kilo de ANFO, un sistema de activación por presión e iniciación eléctrico. Estudiantes del Colegio Agropecuario realizaron protesta muda en el centro de la ciudad. Con pancartas denunciaron la violación de la dignidad en debate que realizó la Asamblea hace pocos días. Con estas carteleras, estudiantes del Colegio Municipal Agropecuario protestaron por lo que han denominado un golpe a la dignidad ante, según los estudiantes, las múltiples burlas en tema de transporte y luego que se diera a conocer un documento que se hizo público en la Asamblea Departamental, donde se planteó un comportamiento obsceno y degradante dentro de dicha institución. Nos han tratado, nos han humillado, nos han faltado respeto, nos han dicho que somos algunas mujeres, somos algunas prostitutas, drogadicción, matoneo, extorsión. Nosotros como estudiantes sabemos que eso es mentira y queremos mostrárselo a Colombia y queremos mostrárselo a Arauca. La protesta donde los jóvenes estudiantes taparon sus bocas, según ellos, por el mismo silencio que guarda la administración para resolver algunos inconvenientes del plantel. Nos sentimos maltratados con algunas personas, entre ellas algunos diputados, Secretaría de Educación. Entonces, decirle a Colombia, decirle a Arauca que estamos tristes. Los jóvenes se apostaron frente a la gobernación del departamento de Arauca y en los semáforos dieron a conocer su inconformismo. Algún diputado nos insultó, entonces, pues por eso decimos que es diputado. Un diputado en especial, entonces, por eso te decimos que es diputado. Queremos respuestas como cuáles. Como transporte escolar primeramente y queremos respuesta como que nos pidan perdón. Nosotros nos trataron de una manera muy, muy, muy vil, entonces queremos que nosotros nos respeten, no somos personas que nos han bajado nuestra dignidad, nuestra moral y merecemos respeto. En CNC
Cárcel Noticias, es tiempo de hacer una breve pausa. Ya regresamos. Aparatoso accidente deja una persona muerta y una más herida a las afueras de la capital araucana. Con energía, gobierno departamental llegó a la vereda Maproyal. Se entregó a la comunidad a trabajos de las nuevas conexiones. Artefacto explosivo detonó en el complejo petrolero de Caño Limón cuando se cumplía diligencia de lanzamiento. Detonación dejó hueco de 4 metros de diámetro. 50 toneladas de alimentos entregará a la alcaldía de Arauca a familias focalizadas del DPS. Ejército desmanteló fábrica de explosivos perteneciente a la FARC. Estudiantes del Colegio Agropecuario realizaron protesta en el centro de la ciudad. Con pancarta denunciaron violación de la dignidad en debate que se realizó en la asamblea hace pocos días. En nuestra sección de tecnología, tres cosas en la red. Mega colegios siguen sin ser utilizados. Obras inconclusas y hacinamiento es el panorama que rondea la educación del departamento. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. La medicina alternativa está en Arauca, a su alcance y con presencia permanente. Tratamientos para osteoporosis, colon irritable, artritis, hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso, dolores de espalda y enfermedades crónicas en general. Diana Milena Monsalve Agudelo, médico especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. Carrera 18 con calle 18 esquina, frente a Telecom. Pida su consulta al 310-562-6236. 310-562-6236. A veces nos quedamos con el televisor prendido. Programemos el televisor que se apague solo y así ahorramos energía y detendremos el calentamiento global. En las ciudades donde todo se enchufa, yo he tenido que cambiar mi costumbre. Ahora desenchufo el cargador del celular, apago las luces que no necesito y así me ahorro más energía. Si eres araucano, desenchufa tu indiferencia. Ahorrar energía es tarea de todo. Ahorra energía. Campaña de la empresa de energía de Arauca en el AR. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que esta emisión de noticias es transmitida por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y sus diferentes canales aliados en los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Puerto Rondón. Al seno del Consejo de la Capital Araucana llegaron estudiantes y directivos de diferentes instituciones educativas con el fin de exponer la problemática de hacinamiento y falta de infraestructura que mantienen los educandos por fuera de las aulas, como es el caso del Colegio Cabilo Torres. Prácticamente llevamos 2 años fuera de nuestra sede y ha sido imposible que esta sede se vea terminada y los sueños de los niños, pues lógicamente que se sienten defraudados porque no han podido disfrutar de su institución educativa como lo creíamos inicialmente. Aunque se anunció que las obras se entregarían para funcionamiento en su mayoría, los colegios permanecen en obras inconclusas, tema que aceptó el secretario de Educación del departamento, José Perea. Está exigiendo a los contratistas que terminen las obras, porque mientras no las terminen, el gobierno departamental no puede adicionarles recursos económicos. Y porque ya hay un hallazgo de parte de los entes de control
y entonces nosotros ya hemos oficiado a todos los contratistas que dejaron las obras inconclusas para que se presenten a la Secretaría de Educación y se comprometan a terminar las obras para que nosotros ahora sí podamos adicionar recursos en caso tal de que recursos no les haya alcanzado y nosotros terminarlas. Pero la misma problemática la viven establecimientos como el Gustavo Villa, Cristo Rey, Francisco José de Calda, entre otros, donde el tema se ha expuesto sin que se anuncie ninguna solución. Tenemos problemática en Fundadores también con el hacinamiento en la sede central por la falta de culminación de un proyecto también. En Camilo Torres, pues el problema grave es la reducción en matrícula que hemos visto que afectó el cambio de sede. Redujimos prácticamente 100 alumnos. En la sede Fundador estamos rechazando casi 50, de 50 a 60 alumnos en este año por la falta de espacios. Las fachadas de los megacolegios que se han anunciado dejan ver la gran inversión que se realizan en cada uno de ellos. Sin embargo, en la realidad, muchas de estas nuevas estructuras no son utilizadas porque no cuentan con garantías para que los jóvenes estudien. Tampoco se conoce que algún contratista esté obligado a responder por las obras. Esta es nuestra nueva sesión, Tres Cosas en la Red, en la nota tecnológica que nos presenta el director de sistemas, Iván Franco. Hoy en Tres Cosas en Red, el nuevo espacio del canal Cines Arauca Noticias para informar lo último que pasa en el mundo de la Internet, le traemos aparte del video musical de la banda rock Adictos de Argentina, quienes produjeron y subieron un video a YouTube que ha causado polémica, en donde incluyen cómicamente a la presidenta Cristina Fernández en momentos eróticos. Durante el metraje se puede observar al personaje asomarse al balcón de la Casa Rosada, observando de manera lenta y protestando. En el momento de que incrementan las protestas, se ve al personaje de la presidenta comenzar con gestos eróticos, que incluyen vistas de su ropa interior mientras ésta se acaricia. En el video que pidió ser retirado, Google no aceptó la petición. Y el nuevo atuendo de Google al mercado, las famosas Glass, siguen revelando detalles de lo impresionante que son y sus diferentes funciones que permiten ver un mundo futurístico en los ojos de una persona. Yeah. Meet me in front of Strand Books at 2. Las nuevas Glass que permiten grabar y capturar imágenes en HD y compartirlas en redes sociales, como también utilizar el servicio de Google+. El accesorio aún no está a la venta, pero se espera que sea un éxito en los próximos meses. Man, really? Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Hi, what's up? Hey. Hey. You want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. Y Microsoft dio por fin la despedida para siempre del servicio de Hotmail. Durante 3 meses de trabajos y anuncios, el nuevo servicio de Outlook es la nueva plataforma de correos para la compañía, la cual es usada por más de 400 millones de cuentas activas. Hotmail cierra su servicio y Outlook toma sus riendas. En verano de 2012, Microsoft puso en marcha lo que sería el principio del fin de Hotmail. La compañía lanzó Outlook Online e invitó a los usuarios a que entrasen con sus cuentas de correo electrónico. La compañía, fundada por Bill Gates, señaló que uno de los ejes fundamentales de la actualización fue asegurar que cada cliente tuviera la mejor experiencia, y para eso tomaron en cuenta los comentarios y consejos que recibieron durante ese periodo.
Los usuarios tendrán que utilizar Outlook.com, pero mantendrán todo: direcciones, contactos, calendarios o bandejas de entrada, entre otros. Exactamente igual, sin tener que hacer nada y de forma totalmente natural. Además, es posible solicitar la misma dirección de correo, pero bajo el dominio Outlook.com. Si se opta por esta opción para subir al tren de Outlook, se podrán combinar las dos direcciones en una sola bandeja, para que sigan entrando los correos de la antigua dirección de Hotmail sin problemas. Y en Arauca, el mundo de la tecnología y la Internet también avanzan. En esta ocasión, el gigante de la red Google actualizó las bases de datos geográficas del departamento en su servicio de mapas, el cual contaba con imágenes de hace 6 años. La compañía también agregó el puente internacional José Antonio Páez en una vista de 3 dimensiones. Con esta actualización, los araucanos cuentan con el mapa de una región actual. Ahora lo que queda es saber cómo quedó tu casa. Hasta aquí nuestro informativo de noticias. Gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.